pues participan, el Santos Actuorum del capitalismo mundial, o por lo menos del capitalismo occidental, ¿no? Ahí se reúnen cada año los dueños de los principales bancos del mundo, de las top 10, de las principales corporaciones multinacionales, junto con representantes de las casas reales, junto con representantes de instituciones transnacionales de todo tipo, como el secretario general de la OTAN, como el presidente del Banco Mundial, junto con representantes también de la casta política, de la clase política subordinada, los representantes de distintos gobiernos, ministros de economía, presidentes de gobierno, y también participan magnates de los grandes medios de comunicación como el Washington Post, como Le Monde, Le Figaro o como El País, porque Juan Luis Cebrián es uno de los más asiduos asistentes a estas reuniones. Y en estas reuniones, esta oligarquía financiera internacional lo que hace es consensuar la agenda internacional. Ahí se ponen de acuerdo para ver qué políticas se tienen que aplicar en ese año. Ahí es donde se toman las grandes decisiones, en un cenáculo conspirativo, secreto, a espaldas de los poderes públicos. Ahí se decide si va a subir la gasolina, si van a atacar Siria o Afganistán o el Líbano. Estas cosas que deberían ser decisiones de los poderes públicos se toman en secreto, en petit comité. Y luego, porque casualmente este club se reúne siempre unos días antes de que lo haga el G7, el G8 y ahora también el G20, y luego las decisiones que se toman ahí se trasladan y se oficializan en el G8 y en el G20. Porque los que se reúnen en el G8 y el G20, que son los representantes de las grandes potencias mundiales, los representantes de las instituciones públicas, pues están obligados a adoptar y aplicar los acuerdos que previamente se han tomado por parte de esos poderes privados, ¿no? Y así funciona el mundo. Y así funciona el mundo y así funciona Europa. Europa es fiel reflejo de esa realidad. También ocurre lo mismo. Os voy a contar una anécdota. Hace algunos años un grupo de activistas sociales entró en uno de esos grandes lobbies que hay miles en Bruselas, pero este en concreto es particularmente poderoso, porque está formado por 14 o 15 grandes multinacionales, entre ellas Goldman Sachs, el Citibank o la aseguradora AXA, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se encontraron que estaban reunidos la ejecutiva de ese lobby en ese momento dentro de las oficinas en Bruselas y se asustaron y se fueron corriendo, les dejaron a estos chavales dentro de sus oficinas a la espera de que llegara la policía a desalojarlos. Pero estos chavales aprovecharon para abrir los archivadores, sacar las carpetas, fotocopiar los documentos y sacarlos fuera. Y luego, cuando estudiaron esos documentos, se dieron cuenta de que se trataba de proyectos de macroinfraestructuras que se tenían que llevar a cabo, a realizar con fondos públicos europeos en los próximos años, y que esos lobbies habían presentado esos proyectos a la Comisión Europea, y casualmente todos esos proyectos habían sido ejecutados al 100%. Es decir, lo que está haciendo la Unión Europea no es diseño de unos partidos políticos de unos determinados colores, no, es diseño de esos poderes privados que se han adueñado de Europa, son los dueños de Europa. Eso es una razón. Respecto a lo que ha ocurrido en España en estos últimos años, pues estamos asistiendo al desmantelamiento del estado de bienestar, especialmente desde que ha accedido al gobierno el Partido Popular. Todas aquellas conquistas sociales que habíamos conseguido a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas, desde que terminó la dictadura, desde la transición, con mucho esfuerzo y con muchas movilizaciones, están siendo suprimidas en solo 2 años y medio por el Partido Popular. Están siendo recortadas, bueno,
no hace falta que os dé muchos detalles, porque ya conocéis de sobra la realidad, ¿no? Estamos asistiendo a una verdadera hecatombe social. Estamos en un momento de emergencia social. Y por eso esta candidatura es fruto de este contexto y de esta necesidad histórica y de esta realidad actual. Por eso, organizaciones como la que yo represento, yo soy el portavoz de Los Verdes, que es una corriente política que todos conocéis y que tiene un enorme peso en la Unión Europea, que está presente en multitud de parlamentos y de gobiernos locales, regionales y nacionales en Europa, no solo en Europa, sino en todo el mundo, y que cuenta con el respaldo de millones y millones de ciudadanos, un partido como el mío, que siempre se ha presentado a las elecciones europeas y que ha obtenido el respaldo, la confianza, el reconocimiento de cientos de miles de personas en España, en esta ocasión hemos decidido dar un paso atrás y no presentar una candidatura propia y apoyar una iniciativa ciudadana como la que representa Recortes Cero, por una razón muy sencilla, que tiene mucho que ver con lo que os he explicado antes. Podríamos presentar nuestra propia candidatura y podríamos obtener representación propia, podríamos obtener escaños. Ahora es más fácil que nunca, porque todas las encuestas lo dicen, que va a haber una debacle del bipartidismo y todos esos millones de votos que van a perder el PP y el PSOE se van a dirigir hacia las opciones emergentes, las opciones minoritarias como la nuestra. Sin embargo, hemos sacrificado nuestra identidad y esas excelentes perspectivas para apoyar lo que en las calles demanda la ciudadanía. Estamos viviendo momentos históricos, porque desde el movimiento 15M hace 3 años, precisamente esta semana estamos celebrando las grandes movilizaciones del 15M de hace 3 años, hasta las más recientes marchas por la dignidad del 22M, la ciudadanía ha salido a la calle con un mensaje clarísimo: estamos hartos de que solo nos escuchéis o nos pidáis la opinión cada 4 años con un voto. Queremos participar.